Vamos a ver, derivada de x elevado a n, ¿cuál es? N por x elevado a n menos 1. Ya lo explica. Pues vamos a copiarlo 10 veces para que lo aprendáis, ¿o qué? Eso ya lo he explicado. ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes? El producto de L2. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x elevado a 1. ¿De x cubo? 3x elevado a 4. 3x cuadrado. ¿De x cuarta? 4x. Vale, hasta ahí quería llegar. ¿Y de 4 cuál es la derivada? No hay. Cero. Cero. La derivada de x cubo menos 6x cuadrado más 5x menos 6 menos 7, ¿cuánto es? Pues 3x cuadrado menos 6x. No, 12x menos 12. Ah, claro, más 5. Vale, voy a dar un pasito más. Porque no sirve con una cosa que vamos a hacer. O no servirá. Vamos a ver, la derivada de la división, derivada de f partido g, es la derivada del primero. La derivada de arriba. Por la derivada de abajo. No, por la de abajo. Menos. La primera se deriva por el segundo derivado, para así el segundo al cuadrado. ¿Has visto vídeo? Esta solo la quiero para él. Si no fuera a venir, a lo mejor mata por ahí, aparcando el coche. De verdad. Es que tenemos prisa esperando para que nos expliquen cosas, pero luego esperando para perder tiempo, por ahí un fa por la noche no tenemos ninguna prisa. Estamos 6 horas sin hacer nada y no. Y ahora no, es que yo tengo prisa porque tengo que irme a. Derivada de la arriba, ¿cuál es la derivada de esto? Uno. Por esto sin derivar menos esto sin derivar por la derivada de esto, ¿cuál es la derivada de esto? Uno. Al cuadrado. Entonces, ¿qué? El crecimiento y decrecimiento dependen del signo de la derivada. ¿Qué signo tiene? Esto es la derivada. ¿Qué signo tiene? ¿Cómo es? Positivo. Siempre, soy muy chico, pero si no me acordáis, es de Van Gaal, que era un entrenador de Barcelona. Siempre negativo. Siempre negativo, nunca positivo. Esto es siempre positivo. O sea que la función es creciente. Eran como este, después llegaban lo criticaban, no decían nada bueno. Ya me había dicho, y yo, ya está bien. La voy a dibujar rápidamente. Pero. ¿Qué? ¿La derivada se trae en positivo? Esta sí, está funcionando mal, hermano. Esta tiene una asíntota vertical menos 1. Y una horizontal 1. Y así, el límite cuando quiero más infinito es.
1, 100. No, 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 espérate, no. ¿Dónde está? Aquí la... Pero tú como venías. En más infinito me da. Uno por abajo. ¿Esto cómo es? 300 de creciente. ¿Esta? ¿Una creciente? No, creciente, siempre es creciente. Lo que dice aquí, que esto siempre, la derivada siempre positiva, esto siempre creciente. ¿Y cómo sacamos a...? Ah, bueno, otra cosa es que sea mayor o menos de cero. ¿Cómo sacar la conclusión de que va así? ¿Que va cómo? Eso es el límite cuando dices no más infinito y menos infinito, lo demás, eso de aquí. Yo, yo me tengo que tirar media hora para hacer eso, no me aburro. No, no, no. Yo necesito. ¿Ya han mandado eso nomás? Sí. ¿Y de física? Pues acá física estáis más verde que. ¿Habéis dado ya algo nuevo, no? No. Ya lo he dado un repaso. Entonces, pues acá problema de. No, me han mandado y yo ahí ya no lo entiendo. Y yo también he visto que no lo he dado. Yo, I'm not that.